Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? My day was good. Well, thank you for asking. That's nice that you could connect, Amanda. Se escuchaba que estaba lloviendo súper fuerte. Sí, ahorita está bastante calmado el agua y tengo un poco de señal, entonces espero y así esté en toda la clase. Sí, ojalá que así sea. Ok, muy bien. ¿Y los demás qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien? En las mismas condiciones de lluvia. Aquí en Santa Ana está lloviendo bastante fuerte. Okay, and there, Noah, where do you live? Do you live in Santa Ana as well? Amanda, you live in Santa Ana too? Yo en La Libertad. Okay. Yes, it's raining here. Yeah, it's raining as well, but I hope that we can continue the class normally. And yes, well, I'm happy to hear that most of you are doing well. Casi, bueno, muy poquitos contestaron, pero dijeron que estaban bien. That is important. Now, I sent the presentation for today's class. Today, we're going to start the unit number 2. Did you check that unit? What is that unit about? What is the topic of unit number 2? ¿Cuál es el tema de la unidad 2? ¿No han chequeado aún cuál es el tema? Okay, no worries. So the topic is daily activities. So we're going to be talking about things that we normally do every day. So you're going to learn a lot of the vocabulary in this section. So we will move. And first thing first, we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia primero. So remember to turn on your cameras. Tienen que tener encendidas las cámaras todo el tiempo, de ser posible. Yo sé, Amanda le puede consumir más datos y Amanda pues ha tenido muchos problemas. Ya vimos que está por ahí. Amanda, si siente que le hace problema, la puede apagar. Porque a veces se reduce la señal o causa problemas el tener video activo. But it's okay, Amanda. Thank you. Gracias. Okay, you're welcome. So let me check where is the file for the attendance. I'm moving this thing. Okay, so Amanda Graciela Perez. Okay, thank you. Welcome. Kalek Abisai Marinero. Presente. Thank you. Welcome to the class. Candelaria de Los Angeles Nolasco. Presente. Thank you, Candy. Welcome to the class. Carol Yvette Chavez Reyes. Carol Yvette Chavez Reyes. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Thank you so much, Cristian. Daniel Ernesto Ramos. Presente. Okay, thank you. Welcome to the class. Delmi Guadalupe Martínez. Delmi Guadalupe Martínez. Not here yet. Okay. Edwin Joel Amaya. Presente. Thank you. Welcome to the class. Stella Mabel Orellana del CID. Presente. Thank you, Stella. Welcome to the class. Fátima del Carmen Herrera. Presente. Thank you, Fátima. Welcome to the class. Flor de María Escobar. Presente, teacher. No me podía conectar, no me agarraba el micrófono, perdón. ¿Su nombre? Perdón. Delmi Martínez. Delmi, ok, ahorita la anoto. Perdón, es que no lo veo porque tengo enfrente la cosita de la... Gracias, Delmi.
Okay, it is a telephone. Teacher, soy Flor. Estaba pasando lista, pero habló la otra compañera. Okay, ya la anoté, Flor. Gracias. Veamos, Iris Marina Portillo. Presente, teacher. Thank you, Iris. Welcome to the class. Iris Janet Barrera. Presente, teacher. Thank you. Welcome to the class. Julio César Thank Ramírez. You. Presente, teacher. Thank you, Julio. Welcome to the class. Karen Maricela Rivera. Presente. Okay, thank you so much, Karen. Levin Giovanni Martinez. Levin Giovanni Martinez. Okay, Lizeth del Carmen Hernández. Present. Okay, Marta Lidia Godínez. Presente, teacher. Thank you so much. Welcome. René Armando Avedaño. Present. Okay, thank you. Welcome to the class. Ileana Carolina Calderón. Good evening, teacher. Present. Good evening. Thank you. Welcome to the class. Kenny Lizeth Cuellar. Kenny Lizeth Cuellar. Noé Enrique Peñalba. Present. Okay, thank Present. You so much. Thank you, Noé. Okay, now that we have checked attendance, let's see, I'm going to share the presentation with you. Okay, Edwin, thank you so much for letting us know. Okay, drive carefully. I'll share my screen with you. And okay, so as you see, the new topic is daily routine. This is the topic that we are going to be discussing. Esto es lo que vamos a estar discutiendo, las rutinas diarias, actividades que hacemos tanto en el trabajo como en la casa, ¿verdad? Fuera del trabajo, en el día a día. Daily routine. ¿Quién quiere leer este párrafo? ¿Qué es lo que trae para nosotros esta sección? Describe. Volunteer to read. I am a volunteer. Okay, thank you so much. Go ahead. Okay. Describe my job, position, and the activities that I perform every day at work. Describe a partner daily routine at work. Ask partners question about their daily routines and give answers about my routine. Ask partners question about someone else daily routine and say what they do done or don't. Thank you so much. Now, job positions, vocabulary. Who wants to read about the vocabulary that we're going to be practicing? Partners. Okay. Escuché a dos y ahora ya no escucha a nadie. Okay, I want to. Okay. I want to learn one more time if you want. Do it, yeah. Thank you. Okay. Job position, AG, software engineer, human resource. Resources. Special resource, yeah. Specialist, financial analyst. I think, I'm not sure. Yes, financial analyst. Great. Insurance. Insurance agent. Bookkeeper. Digital marketing. Manager. And today's of the weekend. Okay, so thank you so much. This is the vocabulary that we're going to be practicing. So what are some of the activities that you do at your workplace? We can start from there. Remember that the program is Inglés para el Trabajo.
Entonces, por eso es que el vocabulario y de pronto puede ser un poquito más técnico, pues dedicado al área del trabajo. Entonces, pero podemos combinar para ampliar un poco más vocabulario. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en algunas actividades que estoy seguro que a muchas de ustedes lo hacen en sus días de trabajo. So, let us check vocabulary. Let's repeat. Send emails. Check my email. Check my email. Reply emails. Reply emails. Write reports. Write reports. Send reports. Send reports. Send reports. Attend meetings. Attend meetings. Organize meetings. Organize meetings. Call customers. Assist customers. Okay, so any question in regards to vocabulary? De este vocabulario, ¿tienen alguna duda? No. Okay, so just to make sure, remember that when you are, cuando estamos hablando de responder a un mensaje, ya sea por email o un mensaje de texto, no decimos answer, como así responder un email, no decimos answer email. So we say reply, reply es responder, responder a un correo electrónico, responder a un mensaje de texto, that is reply. Dale respuesta, reply. Mm-hmm. And let's see, attend meetings. Attend este, viene de attendance, de estar ahí presente. Attend, yeah? Viene asistencia en el sentido de estar presente, ¿verdad? De llegar, de presentarse. Attend, attend meetings. Now, assist. Assist viene como de ayudar, ayudar a los clientes. Assist customers. Okay? So we don't say help customers. It is correct, but it is more appropriate to say assist. Okay? And what other activities do you do at your workplace? Can you mention some activities that you do? Nothing? Okay, so si no saben nada de que cómo decir en inglés algo que ustedes hacen todos los días, lo pueden decir en español y luego vemos cómo se dice en inglés. I think that with the supervisor. Supervise people? No. Fight with the supervisor. Always. Okay. Good. I listen fight with the supervisor. Yes. Do you know fight? Like fight. Fight? Fight? Fight with the supervisor. Yeah. Yeah. I listen, but I'm not sure. Yes. You fight with your supervisor. Why? A bad person? It's a bad boss. All right. Any other thing that you would like to add? I think no, but I have a question for you, teacher. You fight with your supervisor? The sometimes. First days I did, yes. Yes, okay. I did. So you just say, what am I doing wrong? But you don't help me. So what you that is part of your duties is to help me to grow.
I am here, I am new, so help me to grow, and I'm going to be useful agent for you. So at the beginning, yes. But then, no, no, now we are good friends. See, yeah, at the beginning, yes, it's always usual, but now, no, I don't fight with him anymore. Okay, anything else? No, eh? Este, una de las actividades que realizo es este, write a book. O sea, escribir, escribir libros. O sea, aparte de mi trabajo, soy escritor. Oh, excellent. Write a book. Ajá, you write books. Okay. Write a book. Okay, what kind of books do you write? ¿Qué tipo de libros escribe? Ah, history. Perdón. Este, escribo novelas y libros de consejería matrimonial. Okay, so you can say I write novels. Novels son, estos son novelas de libro. Novels. Ah, novelas. Sí, novelas. Pero de televisión, ¿cómo se dice? No, si son novelas de televisión, es soap operas. Así como se lo escribí, soap operas. But in a book, en book, si son novels. 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 Las de la TV, like ya no veo novelas. Uy, ¿en qué me quedé? En Marimar, en la usurpadora, creo que fue la última. Well. Yeah. Yes, así como que, uy. Okay, yeah. Esas son soap operas, pero las que se escriben así son novels. And, marriage is coaching. Consejería matrimonial, psychology. Ajá, marriage is coaching. Very interesting. Anybody else? ¿Alguien más? Lizette? No, fue un error. Okay, no worries. That's fine. That's okay. Anybody else? There is plenty of activities that you can do at your work. Like, for example, have a meeting. Do you have meetings? Hi. Yes. You have meetings. Twice a month. Okay. Yeah. You have meetings twice a month. Okay. Very good. I have meetings all day Mondays. Oh my God. Okay. What else can you do at your workplace? Print reports. Puede ser que impriman reportes, print reports. ¿Qué actividades hacen? Check quality. Write reports all the days. You write reports every day, all the day. Oh my God, that's tiring. Okay. Yes. And check the work that another person. You supervise another people? Más o menos algo así. O chequea, revisa. Chequeo, reviso. Check other people's work. Yes. Okay, so you check other people's work or production. Puede ser que sea la producción. Yes. You check other people's production. Yes. Okay, good. What else? Okay, that's good. That is related to your occupation. Next, let's see what, okay, we have some vocabulary here. Let's see, we have librarian, nurse. Nurse. Police officer. Police officer.
Thief. Yes. Policeman. Policeman. Tailor. Maid. Maid. Sanitary worker. Sanitary worker. Barber. 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 Maid. Maid. Okay, la había dicho. Maid. Janitor. Maid. Janitor. Janitor. Taxi driver. Taxi driver. Fishmonger. Fishmonger. Carpenter. Carpenter. Painter. Painter. Postman. Postman. Scientist. Scientist. Okay, so what does a librarian do? ¿Qué hace un bibliotecario, una bibliotecaria? What does a librarian do? Puts in order the books. Ah, yeah, order the books, organize the books, clean the books, okay. Check the people in the, I don't remember how to say entrada. The entry? Entry? Oh, okay. Check the people entry. Okay. Uh-huh. A librarian also manage inventory. También manejan inventario, ¿verdad? They lend books. That's good. What does a nurse do? She receives the patients. Okay, she receives the patients. Okay. Ah, patient. Okay, patient. Vaccine the people. Okay. They check temperature. Good. What does a police officer do? They give us the ticket. Give traffic ticket. Okay. Okay. Control the traffic. They control the traffic. They control the traffic. I don't know. What else? Okay, now, what does a maid do? Tenemos la persona de servicio doméstico, maid. What does a maid do? Sirvienta? Mm-hmm. She clean the house, mop, and... wash the dishes. Wash the dishes. Uh-huh. Clean the house. Sweep the floor. Clean the floor. Okay, good. Nice. Okay, so as you see, every people has different activities. And this is what we are going to be talking about, job positions and activities. And also, we're going to cover this and 5 classes for this. We're going to be adding more vocabulary. Vamos a agregar más vocabulario también de, no solo de actividades que hacemos en el trabajo, pero para ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el tema gramatical que vamos a estar cubriendo para así. Por ahí vi unas caritas cuando mandé la presentación como asustada, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver la gramática y el vocabulario que vamos a estar viendo la unidad 2, pero también le voy a ir agregando contenido. Vea, entonces ahorita en base a las necesidades, ahorita no hice la presentación completa porque le voy a ir agregando. Voy a ir viendo cómo van para irle agregando. Dígame, Amanda. Sí, perdón, solamente que me comenta el compañero René que tuvo un problema con el internet, entonces que ahorita por eso no está conectado. Ah, ok, muy bien, gracias. Bueno, sí, perdón, que ahorita por estarlos viendo no estoy viendo el WhatsApp. No sé si ha visto, ay, sí, sí. No sé si es él, dicen Chalchop, a ver si está.
Bueno. Viendo el partido está el compañero, hombre. Sí, ¿verdad? El Salvador y Panamá, creo. Uh-huh. Ok. Bueno. Ok. So, Iris, tell me. Sí, este, teacher, ¿cómo se dice ejecutivo de atención al cliente? Customer Service Executive. Ahorita se lo escribo Customer. Customer, ajá. Service. Uh-huh. Cliente, Customer Service Executive. Ok, Customer Service Executive. Oh, uh-huh. Uh-huh. Customer Service Executive. Uh-huh. Gracias, gracias. You're more than welcome. Okay. Okay. Veo a Iris Marina. Sí, buenas noches, teacher. Este, tenía entendido que se escribía executive, customer service executive, pero con J. Con J es en español. Oh, entiendo. Spanglish. Okay. Gracias. Okay, anybody else? ¿Alguien más? De un mensajito por ahí. Dígame, Julio. Okay, so let's continue. If there are no more questions, we're going to practice these words, this vocabulary. Those are some. Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí se le escucha, como entrecortado, pero se escucha. Y no hay energía, estoy viviendo aquí donde vivo, entonces estoy con el teléfono, pero la conexión está bien inestable. Comprendo, gracias por avisarnos. Ok, vamos a practicar este vocabulario. Let us repeat. Bookkeeper. Bookkeeper. Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. Insurance Agent. Insurance Agent. Financial Analyst. Human Resource Special. Creo que las estoy leyendo mal porque van así y yo iba para el otro lado. Okay, let's start again. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial Analyst. Financial Analyst. Human Resources Specialist. Human resource specialist. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Insurance Agent. Software Engineer. Como que escogieron las más largas, ¿verdad? Las profesiones más largas para profesionales. Okay, so we're gonna listen to what are the activities that they do. Tenemos seis profesiones y seis actividades. Vamos a ver primero el vocabulario para que después hagan el matching. Van a hacer match cuál es la profesión y cuál es la actividad que ellos hacen. First, it says keep track of the financial accounts of companies. Is that clear? Keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and business manage their finances. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. And number six, design
and develop different softwares. ¿Qué van a hacer con esto? En grupo van a hacer un match de las actividades con la profesión. Por ejemplo, veamos la 1. Dice, keep track of the financial accounts of companies. ¿Cuál de las profesiones en la cajita verde de la A a la F? ¿Cuál de estas es la que hace esta actividad? Keep track of the financial accounts of companies. I think a little bit. Financial yes. analyst? Yes. Mm-hmm. Final analyst. No. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay. I think it's bookkeeper. So number one is letter A, bookkeeper. You can discuss the answers in group. Lo voy a poner en grupo para que vayan viendo las respuestas. Y luego regresamos a chequear lo que trabajaron. Vamos a hacer todo. Okay. Let's complete the exercise.
Okay, I see you're back again, so let's check. So you say number one, what's the letter that matches that definition or that activity? Teacher. Yes. Yo estaba buscando la traducción de bookkeeper y me daba que era tenedor de libros. Ah. No me parecía como contador, sino como tenedor de libros. No sé si el traductor que estoy utilizando está desfasado. Ahí estaba confundido yo. ¿Cuál utilizó? ¿Qué traductor o qué? Ah, es de Google. Un traductor de Google. Pero aplicación. Ah, la aplicación. No lo quiero. Ajá, no era en línea, sino que era una aplicación. Sí, este bookkeeper es relacionado a la contabilidad. Ajá, esa es contable. Sí, lo busqué en Google y me da como contable. Sí, contadora, dice. Tenedor, dice el tenedor de libros, pero dice el tenedor de libros. Es como la persona que tiene los libros contables, quien los lleva, quien lleva el registro. Esa era la respuesta que me tiraba como tenedor de libros. Ajá, pero son libros contables. Libros contables, de registros contables. Sí. Vaya, qué bueno, salimos de la duda. A mí solo me tira contador o contadora. Contador o contadora. It's basically the same. I think it's the same. Yes, creo que es lo mismo. Los contadores llevan los libros, ¿no? No hay un contador que solo lleve libros y otro que haga otras. O bueno, podría ser, porque también hay contadores que llevan la planilla, ¿verdad? Ese es payroll. Ajá, payroll. Y hay otros que solo, bueno. Teacher, yo recuerdo que anteriormente igual a los contadores así se les llamaba, tenedores de libro. Tenedores de libro. Puede ser que por eso se mantiene ahí la aplicación, ¿verdad? Así es. Great. Okay, so number one is letter A, bookkeeper, right? Number two? La B, financial analyst. Financial analyst. Okay, number three? Digital manager. Number five. Number five. Insurance agent. E. And finally, number six. F. Okay, that was the answer. Estaban en orden. Solo para hacerlo durar un ratito. Los ponen así. Okay, for the next exercise, choose four jobs, right? Choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position. Está un poquito complicado porque dice que tenemos que escoger del ejercicio previo y poner el nombre de las personas en esa posición y escribir otros tasks that they do. Pero, ¿qué son tasks? Son actividades, ¿ok? So they are activities. Other tasks. So basically, es básicamente lo que hicimos al principio. Poner el nombre de una persona, la posición o el cargo que desempeña y las actividades que hace. Es como hacer una lista. For example, I can say, Daniel, what is your occupation, Daniel? Maintenance. Okay, so entonces yo escribo number one, Daniel, job position, maintenance, and other tasks. What are the activities that you do, Daniel? Sería
Mensajería institucional. Okay, so you deliver messages, packages, documents. Lleva documentos, so deliver, the delivery, ¿verdad? Él lleva. Y he delivers documents. Okay. Packages, paquetes, ¿o no? Solo only documents. Documentación oficial. Okay, he delivers documents. To the right person. Okay, so podemos poner Daniel, maintenance, y ¿qué hace? Deliver documents. Very nice. Y así ponen, so tienen que hacer una lista de 4. Okay. ¿Está claro lo que van a hacer? Yes, no? More. Yes. Okay. No sé si entendí. O sea, en la primera casilla voy a poner el nombre, en la segunda voy a poner como el cargo, digamos, y en la tercera las actividades que realizo. That una o varias. Correct. Pueden poner una o varias. Ok. Las que puedan, entre más pongan es más práctica y es mejor. Any other question? ¿Lo vamos a hacer eso en grupo o cada quien? Sería en grupo para que le puedan preguntar a sus compañeros, ¿verdad? ¿Qué hacen, a qué se dedican? ¿Y de qué manera podríamos preguntar nosotros? What is your name? What is your occupation? What are other tasks that you do? What are other tasks that you do? Excellent, yes. Okay, thank you. Oh, pueden cambiarle. What activities you do? Or what are your obligations? ¿Cuáles son sus obligaciones? Lo pueden hacer de diferentes maneras. Como se les haga más fácil. What are the activities that you do? Siento que es más fácil decir activities than task, pero yeah, you can say task or activities. Okay, any other question before you go to the room? No. Okay, good. So let's join the rooms and complete this exercise. Un caballero está. Ok. Muy bien. Ok. A ver. Hola. ¿Será que no se escucha? No sé quién pudiera compartir. Hola, hola. Yo creo que Edwin escribió que venía manejando, entonces él no puede, por ahí está conectado, pero no puede encender la cámara y me imagino que por lo mismo que va manejando y con la lluvia y todo eso, creo que no puede ahorita, así es que pues serían ustedes 4. Sí, ahí está Edwin, pero no sé si está complicadito todavía. De la que se salvó. Todavía. Ok, no worries, no worries. Thank you. Ok, vamos a ver. Okay. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, dijo el ciego y no miro. A ver. ¿Quién empieza, compañeras? Bueno, como tenemos que llenar 4 espacios, creo yo, según la tarea que tenemos, entonces vamos a preguntarle a 4 personas. Ajá. ¿Quién empieza? Le preguntamos a Delmi Martínez. Ok. What's your name? My name is Delmi Martinez. What activity occupation?
Administrative assistant, creo que se dice. What is your occupation? Soy asistente administrativa. Administrative assistant. Administrative assistant. Administrative assistant. Administrative assistant. Okay. Assistant. Okay. Jenny Martínez. Muy bien. Ok, y para preguntar las funciones, las actividades que realiza de acuerdo a la ocupación. What are your other tax? ¿Así? Bye, ya preguntó Iris, Marina, entonces. Respóndame a Delmi. Para decir sin el other, solo what tasks you do. Do you do what tasks do you do? What are your activities? Para que se les haga más fácil, porque podría preguntar cuáles son sus responsabilidades también. What are your responsibilities? Para que se les haga más fácil. So, de diferente manera, está preguntando lo mismo, pero sí es más fácil, ¿verdad? Que decir other tasks. What are your responsibilities? Entonces, they say, I have to clean my desk, I have to organize meetings, y todo esto. Okay. Lo voy a decir en español y tal vez la teacher me ayuda para ver cómo se dicen en inglés. Bien. Okay. Informes ejecutivos. Podría ser executive reports. Executive. So I do executive reports. Executive report. Report. Montaje de eventos. Puede decir que planea eventos. Plan events. Wow. Atención a adultos mayores y personas con discapacidad. Ay, qué lindo. Okay, so you assist. I assist elderly people. Elderly. The elder, como los elder, como los elderly. Elderly people. Como los de. And this, lo voy a escribir ahí para que. Assist elderly people. Elderly and disabled. Qué largo eso. Sí, disabled people. Disabled people. It's a very, very nice thing to do. Okay. Bien. Okay. No sé si le pregunto a alguien más para que avancemos con ¿sí? otra persona. Sí, ahora le toca a usted pregunte. A Iris. What's your name? ¿Cuál de las dos Iris? Iris Marina, perdón. Okay. Iris de Reyes. La segunda pregunta, ¿cómo era? What is your occupation? What is your occupation? Okay. My occupation is customer assist executive. ¿Cómo es? Executive. Exactly. Okay. Customer service. What is it? Soy ejecutiva, atención al cliente. Okay.
What are your activity? It is a ver, abrir cuentas. Open accounts. ¿Cómo? Open accounts. Open accounts. Open accounts. Okay. También, ¿cómo se dice abrir o crear depósitos a plazo fijo? To create. ¿Cómo? Withdrawals. Depósitos son depósitos. Deposit. To create. Depósito. Ajá. Sería entonces open deposit. No. Abrir depósitos. No. ¿Ustedes abren, no hacen contratos o cómo? Sí, sí, sí. Todo eso. De hecho, sí son contratos los que se dan en la cuenta a firmar. Se le atiende quejas, reclamos, llamadas por teléfono. En fin, digitamos tantas cosas en español. Open account, so you ¿qué más? ¿Cómo se dice? Pagamos reclamos son claims, send claims. ¿Y eso qué es? Los reclamos. Reclamos. Ajá. Okay. Claims, okay. Bueno, así dejémoslo entonces para que ya no escribamos mucho. Y contestar el teléfono. So you answer the phone. Ajá. Answer the phone. Ok. ¿Cómo se dice? Me dijo. Contestar el teléfono. Ahorita se le escribo answer. Answer. The phone. Answer the phone. Ajá. The phone. Answer the phone. Okay. Muy bien. Okay. Bueno. Thank you. Vale, ahora le toca a usted preguntar, Iri. Okay, démosle pues. Vamos a ver. ¿Tiene todavía? Doña Delmi ya contestó. Ah, doña Ileana falta entonces. Uh-huh. A ver, doña Ileana. What is your name? My name is Ileana. Ileana. Okay. What is your occupation? Receptionist. Wow. Receptionist. Okay. World tax. What are your responsibilities? Le puede preguntar para que se le haga más fácil. What are your responsibilities? What are your responsibilities? Okay. What are your responsibility? Teacher, ¿verdad que recibo check? ¿O cómo se dice recibo? De recibir. ¿Qué cosa? ¿Cómo se dice en inglés? Depende, recibo. Depende de qué es lo que reciba. Uh-huh. Llamadas. Ah, entonces. Atender llamadas. Calls. Ajá. Uh-huh. I answer calls. Answer calls. I'll check invoice factura. Answer calls. Ajá. ¿Qué hace? ¿Usted hace las facturas? Oh, recibo llamadas. Puede decir receive. I receive calls. Uh-huh. I receive calls. Okay. Gmail. ¿Hace, hace facturas? Ah, recibo llamadas. Make invoices. Make invoices. Okay. Si paga facturas,
pay invoices. Ah. Solo le pone pay, pay solo invoices. Pay. Pay for invoices. Make invoices significa hacer recibir. Facturas. Hacer factura. En other things more. Okay. Bien. Thank you, Ileana. Ahora pregúntele usted entonces a la compañera Iris Barrera, que es la única que falta. Okay. What is your name? My name is Iris Barrera. What work occupation? My occupation is both the agencia. Oh, a travel agency boss? Jefe de la agencia de viaje? A travel agency boss? No. digamos, jefe de caja de una agencia financiera. Tío Pablo. Okay, in our group we almost finished. Casi terminamos. Nos faltó un poquito en el grupo, pero ya. Solo quedamos pendiente, Lick. ¿Cómo se dice ese jefe de caja? Ahorita se lo escribo. Son las 9, entonces voy a pasar asistencia otra vez. So remember to turn on your cameras y decir presente cuando escuchen su nombre. Okay. Okay. Let me find this document. Okay, here we go. Amanda Graciela. Presente. Kalek Abisai. Presente. Candelaria de Los Ángeles. Presente. Carol Yvette Chávez. Carol Yvette Chávez. Cristian Edenilson Ayala. Cristian Edenilson Ayala. Se desconectó quizás. Daniel Ernesto Ramos. Presente. El compañero Cristian está activo ahorita. Creo que tuvo problemas, pero lo intentó decir. Creo que usted no lo escuchó, pero sí le dijo presente. Presente. Ah, ok. Ya lo escuché. Gracias, Cristian. Sí. Y Daniel Ramos, presente. Daniel, thank you. Delmi Guadalupe. Presente, teacher. Thank you. Edwin Joel. Presente, dicho. Thank you. Estela Mabel. Presente. Thank you. Fátima del Carmen. Presente. Flor de María. Thank you. Presente. Thank you, Flor. Iris Aide. Iris Aide. ¿Será que se desconectó Iris Aide? Iris Marina. Presente. Thank you so much. Iris Janet. Presente. Thank you so much. Julio César. Presente. Thank you so much. Karen Marisela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Thank you. Lizeth del Carmen. Presente. Okay. Marta Lidia. Presente, teacher.
Okay. René Armando. Present. Ileana Carolina. Present. Kenny Lizeth. Your teacher. Okay, thank you so much. And Noe. Present. Thank you so much. Solo Carol Ivette me falta hoy. Okay. Ok, so, vamos a ver, estaba pendiente con Iris Janet, ¿verdad? Sí. Es cash boss in a travel agency. Ok, ahí se lo escribí. Cash boss in a travel agency. Pero no es agencia de viajes, teacher. Solo es agencia. Ajá. Entonces, agency. Cash boss in an agency. Ok, gracias. Bien. Any other question? Okay, so let's move on and continue. Okay, next thing that we have is this question. What does an architect do? What does a nurse do? What does a student do? What does a maid do? Make the bills. What does a taxi driver do? So we're going to be practicing those questions, but first let's practice pronunciation. Let's repeat. What does an architect do? What does a nurse do? What does a nurse do? What does a student do? What does a maid do? What does a taxi driver do? What does a taxi driver do? Okay, so what does an architect do? What does an architect do? Uh-huh. So you can say that they design houses. Uh-huh. They design houses. Houses and bills. And building. It's building. Uh-huh. Buildings son construir. Buildings. Sí, build es el verbo construir. Construir. Y building es son los edificios. Es un edificio, es el noun. El nombre. No. Okay. Okay. And he designed houses and buildings. What else? They occupied the mouth and the houses. Okay, they create the plan for a house. Okay. Okay, very good. Now, what does a nurse do? They vaccine the people. Okay, they care. Ellos cuidan pacientes. Ahí se los escribí para que vayan anotándolo en su vocabulario. They care for patients. What else does a nurse do? They care for patients. They care for patients. They keep records of patients. Keep records of patients. Keep records of patients. What else? They put the medicine of the patient. Okay. They deliver the medicines for patients.
What else? Teacher, yo tengo una pregunta. They give the healthy food to patients. Okay. They help doctors control temperature. They help doctors. Okay, next. What does a student do? The most difficult. Take notes. Toman notas. They make homework. Make the homework. They do homework. Do the homework. Do the homework. Okay. Sometimes invent the homework. Sometimes they, pay attention in class. Pay attention in class. Excellent. They ask the teacher something. They ask questions to the question. Teacher. Okay. Mm-hmm. They ask questions to the teacher. Assisting in the classes. They participate in classes. They practice in classes. Yeah, a lot of work for students. They connect to time. They connect on time to the meeting. Yeah. Unconnect. They disconnect the internet and they say, I cannot be in class. I know, yeah, for estos días está difícil el internet, so les creo. Now, what does a maid do? ¿Se acuerdan que era maid? Sirvienta. Yeah, la empleada doméstica. Okay, what does a maid do? Clean the house. Clean the house. Clean the furnitures. Clean the furniture. Mop. Wash the dishes. Cook the food. Botar la basura. And kill the child. So they take and take the child. Baby care. Take the garbage out. Take the garbage out. Sacan la basura. Take the garbage out. Nice. What does a taxi driver do? Drive the taxi. Drive, okay. Drive the taxi. Transport a people. Okay. They, they move people from one place to another. Fight with another driver? Okay. Now, why is the topic related? So, as you see, hemos estado practicando en esta pregunta. Es diferente, ¿verdad? Ya no están viendo el am, is, o are. Si se fijan, no lo hemos usado acá. Doing that. Estamos usando otros auxiliares. So, vimos el tema del presente simple con el verb to be. Ahora este es un poco más extenso. Entonces, pero lo vamos a, tenemos suficiente tiempo y como les digo, este se repite incluso en intermedio, porque ahí es bastante información. ¿Cuándo es que utilizamos el presente simple? Lo usamos, es el tiempo que más usamos al hablar, es el más utilizado ya que nos sirve para hablar sobre nuestros hábitos o costumbres, cosas que hacemos por hábitos. I always drink coffee at work. Yeah. I always drink coffee before I start work, during work, after work. So those are things that we do. What kind of coffee do you like?
Ella, my... Juan Valdez, va a decir ya. No, I really love Starbucks. Ah, bueno. I saw it getting asked anything. Yeah, I like it. I love it. No, I don't know. I have tried some other coffees, like a coffee cup, and Juan Valdez is really delicious. I like it. I like the coffee cup, but my favorite is Starbucks. When do you invite us? When all you graduate from Advanced. La graduación de avanzado, vamos a ir a celebrar a un coffee shop. Al que ustedes digan, al más votado. Ah. Por voto, no tienen que ser. Ah, bueno. Ya van a votar todos. Así, yo pensé que el día del centro. Está bonito el centro, sí. Centro histórico. Sí, está bonito. Por el parque lineal está bonito. Hay una que se llama Cha-cha-cha. Café. Uh-huh. Yeah, it's very nice. I've been there. Ya lo he visto. Ya he estado ahí. It's nice. Nice place. Mm-hmm. Okay, so he goes to bed at 11. What time do you go to bed? ¿A qué hora se duermen ustedes? ¿A qué hora van a descansar ya? So you say, I go to bed at 10 o'clock. Okay, and the rest of you? I go to bed at midnight. Ya a medianoche me voy. Why? Because I have to, yes, convert the video, upload the video, then I have to cook for the next day. Are you sure? Yes, I have to cook for the next day. I don't have a maid. I am the maid. Okay, so that's kind of... It's heavy, your job. Mm-hmm. So they often eat lunch at the school. So si se ven todas estas que están en blue, so nos habla de hábitos, de cosas que hacemos normalmente, como que lavarnos los dientes, ir a trabajar, lavar ropa, tomar las medicinas, qué más, tomar el bus, manejar hacia el trabajo. Todas esas cosas que son actividades diarias que se hacen por costumbre, se utiliza el presente simple. También se utiliza para, acá dice future timetable schedules, cuando hablamos de cosas que están con horario, que están agendadas, que tienen una hora, aunque sean futuro, van en presente simple. Por ejemplo, aquí, we fly to Paris on Monday. Volamos a París el lunes. ¿Ok? No es lunes, tal vez ahora es jueves y estoy diciendo que el lunes vamos a... Pero es porque ya está agendado. Yo ya pagué el vuelo y esa es mi hora en la que voy a volar. Entonces, esas son las... A eso se refiere future timetables. ¿Ok? Digamos, son las 5 de la tarde, y quiero decir que el último bus pasa a las 8 de la noche. Esto es presente simple, aunque son las 5 y estoy hablando en futuro porque es a las 8 que pasa, es presente simple cuando son cuestiones que están agendadas, tienen un horario para suceder. Classes begin next week, another example, las clases empiezan la próxima semana. Hay una agenda. Ok, está arreglado ese inicio de clases, aunque esté en futuro, pero se expresa en presente simple. General facts or truth, para hablar de cosas que son verdades en general. Por ejemplo, the earth is not flat. Ese es un hecho. Es un hecho que la tierra no es plana. Que el sol sale en el este, the sun rises in the east, esa es una realidad, es un fact. Water boils at 100 degrees Celsius. La agua hierve a 100 grados centígrados, o Celsius, whatever. I don't remember that. Yes, I'm bad at this. Okay, true in the present, cosas que son realidades. En el día, ¿verdad? De día a día.
I live in Washington, D.C. But we can say I live in El Salvador. Uh-huh. Yeah, it's she's 60 years old. Para decir la edad, esa es una realidad en el presente, ¿verdad? Decimos nuestra edad. He works at Microsoft. Él trabaja en tal compañía. Son realidades, cosas que son reales en el presente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con este little chart que les acabo de presentar. Ok, seguimos. And positive. Vamos a ver. Van a sentir que son muchas reglas o mucha información, pero ahorita solo se las estoy presentando. Luego la vamos a ir practicando poco a poco. Tenemos 5 días para hacer esto. En oraciones afirmativas, en las personas tenemos acá I, we, you, they, like, she's. Negative, oh, well, the other side, en el other side tenemos he, she, it. ¿Qué persona es esta? Tercera. Tercera singular, tercera, ajá. Tercera, sí. He, she, or it likes cheese. ¿Qué notaron ahí? Comparen los dos lados y me digan qué notan. El plural. The bears. Del singular. The bear has little s because they are third person singular. Yes. En oraciones afirmativas, cuando estamos hablando de la tercera persona singular, al verbo se le agrega s. Pero esto también tiene sus reglas. No es que solo vamos a agregar ese y ya. Hay reglas de spelling que las vamos a ver más adelantito. Ahorita solo quiero que vean la diferencia que cuando estoy haciendo una oración afirmativa. I like cheese. We like cheese. You like cheese. They like cheese. Pero en tercera persona esto cambia. No es que sea plural. Solo cuando es tercera persona en oración afirmativa, se le agrega S a la mayoría de verbos. He likes cheese. She likes cheese. It likes cheese. ¿Ok? Ahora, fíjense y pasamos a la negative. Cuando es negativo, decimos, utilizamos el auxiliar don't o doesn't. La forma completa es do not y se contracta a don't. Does not se contracta a doesn't. ¿Qué se fijan en esto, en las negativas? Decimos I don't like cheese, we don't like cheese, you don't like cheese, they don't like cheese. Y al otro lado tenemos la tercera persona singular y nos dice he doesn't like cheese, she doesn't like cheese, it doesn't like cheese. Aparte de tener dos auxiliares diferentes para negación, ¿qué más ven? Ya no se le agrega la S. Ya no se le agrega la S al verbo. ¿Por qué? A diferencia, porque hay un auxiliar, como vemos acá, estas personas, I, we, you, they, utilizan el auxiliar don't o do not. Este auxiliar, el doesn't, es específico para tercera persona singular. Entonces, ¿de qué viene la palabra auxiliar? Viene de auxilio, viene de ayuda. Entonces, este me está ayudando y me está indicando que estoy hablando en la tercera persona. Como él ya me ayudó con esa parte, ya no necesito cambiar acá ni agregarle la S. En cambio, en las oraciones afirmativas no tengo el auxiliar. Solo mire, tengo verbo, no, perdón, tengo sujeto, tengo verbo y complemento. Sujeto, verbo, complemento. Pero en la negativa tengo sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Entonces, en esta yo tengo ayuda. Por eso ya no necesito hacer esos cambios. En las afirmativas no tengo ayuda, no tengo el auxiliar que me indica qué persona estoy hablando. Entonces, a eso se debe en las oraciones negativas. Vamos a utilizar doesn't,
en la tercera persona singular y ya no le vamos a agregar ese al verbo. Y aquí tienen lo mismo, solo que ya como más ilustrado. I live, you live, he lives, she lives, it lives. We live, you live, and they live. Remember, tercera persona singular, agregamos S a la mayoría del verbo. Iris, ¿veo que levantó la manita? Sí, teacher. Se está comunicando una compañera en el grupo de WhatsApp y dice que tiene problemas con la energía. Y a mí la compañera Flor de María me dijo de que tiene problemas de Wi-Fi. También aquí en la Unión ya se ve que quiere llover y se están haciendo apagones. Así que para que tome consideración. Bueno, gracias. Ajá, aquí veo. Gracias, porque aquí no veo los nombres, solo lo que como aparecen con otros nombres o como abreviaturas, entonces no puedo saber quién es, pero gracias por el dato. Ok, en negativo, si tenemos aquí, I don't live, you don't live, he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live, and then we got we don't live, you don't live, and they don't live. Es en resumen lo que tenemos anteriormente ya puesto junto. No sé si tienen preguntas hasta acá. Con las reglas que decía de spelling, en cuanto, acuérdense que estas reglas las vamos a aplicar solamente cuando estemos hablando en tercera persona singular. ¿Ok? Solamente entonces cuando estemos haciendo oración afirmativa, ¿en qué persona? Tercera. ¿Tercera? Tercera persona singular. Singular. Tercera. Ok, solo en ese caso, solo en ese caso. Cuando estamos haciendo preguntas u oraciones negativas, no hacemos este cambio al verbo porque no es necesario. Entonces, aunque se vea ahí un montón de cosas, pero miren, al principio tal vez vamos a hacer unos ejercicios en los que ustedes van a tener que recurrir al cartelito y decir, ¿en qué regla cabía este verbo? Voy a revisar aquí. Ah, en los que terminan en E. Entonces hago tal cosa. Pero ya después ya no necesitan estar leyendo el cartelito. Eso es práctica. Ahorita solo es como introducción al tema. Les estoy dando la información. No espero que se memoricen todo esto. Solo que lo vayan comprendiendo y poniendo atención. Y si hay preguntas, háganlas. Si ahorita sienten que es mucho, no se preocupen porque lo vamos a seguir viendo paso a paso. Ahorita solo les explico, pero de pronto vamos a estar con oraciones. Solo oraciones y vamos a practicar esto de los verbos. Después vamos a ver solo preguntas y así para que vayan aplicando lo que les estoy presentando ahorita. Las reglas. Dice, usted tiene que mentalizarse que la mayoría de verbos, casi todos, solo le vamos a agregar ese. Es la primera regla que tengo acá. Most verbs take S in the third person singular, que es la que estábamos hablando en la tercera persona singular. For example, we have work, cambiaría a works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Por ejemplo, puede decir my sister, ella es tercera persona singular, ¿verdad? Es she. My sister works, my sister works in a bookstore. Mi hermana trabaja en una librería, estoy diciendo my sister works in a bookstore. My niece, si digo mi sobrina, my niece dances very well. Estoy diciendo que mi sobrina baila muy bien. So this is just like an example. Ahora, si los verbos terminan en SS, SH, CH,
o X, tenemos que agregar la E y la S. Porque imagínense el verbo kiss. El verbo kiss termina en doble S. Imagínense si le agrego una S más. Se va a ver súper raro, ¿verdad? Entonces, en estos casos, yo voy a agregar la vocal E y luego la S. Entonces, me quedaría kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. ¿Ok? Si los verbos, cuando los verbos terminan en Y, tenemos dos excepciones. Si termina en una consonante más Y, tenemos que eliminar la Y, cambiarla por una I latina y agregar ES. Por ejemplo, vean el verbo study. Termina en consonante Y. Consonante Y. Entonces voy a hacer ese cambio. Cambio esta Y por I latina y agrego ES. Porque antes de la Y tenía una consonante. Pero vea abajo. Si termina en vocal más Y, solo le agrego la S. Por ejemplo, tengo play. Play también termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Entonces solamente le agrego S para hacerlo en tercera persona singular. Play plays, say says, enjoy enjoys, obey obeys. Así. Si se fijan, es poco. Todos los verbos, los tantos y cientos de verbos, usted haga de caso que a la mayoría solo le va a agregar S. Nada más tengamos en cuenta que si terminan en SS, SH, CH, X, vamos a agregar una E antes de la S. Y si terminan en Y, también vamos a tener en cuenta estas dos reglitas. ¿Qué va antes de la Y? Si va una consonante, entonces quito la Y, pongo I latina, ES. Si no hay consonante, sino que vocal, entonces no problem, fácil, solo agrego la S. ¿Tienen preguntas hasta acá? Oraciones, dice, para entender lo que viene. No. Ahorita sí sienten que es mucha información, pero esto, como les repito, con la práctica, ya la van como, ya va como quedando, ya la van mecanizando, ya ni siquiera necesitan ver el material. Por ejemplo, vaya, decíamos que son dos auxiliares, ¿verdad? ¿Cuál se usa para he, she, o it? Does. Does. Ajá. Entonces, tengo este ejercicio aquí que dice find the mistake. Vamos a encontrar los errores. ¿Cuál es el error en la primera? Do he like basketball? The auxiliary. El auxiliar está incorrecto. Tiene que ser does. Ok, muy bien. Ya encontraron el primer error. Los voy a poner en grupo para que en esta diapositiva ustedes identifiquen y se acuerden de todo lo que les acabo de explicar e identifiquen dónde está el error. Basado en todo lo que está en las diapositivas anteriores, van a encontrar los errores que están ahí. Entonces, este material lo tienen en su WhatsApp, se los mandé antes de empezar la clase. So you have it there. Okay, let's move to the rooms and complete this exercise. Pueden compartir, discutir las respuestas. So, it's gonna be easy. Lo voy a hacer en grupo para que no se sientan tan abandonados y atrofiados con tanta información. I know it's too much. Es demasiado, but you will do it.
Go take the screenshot. Okay. The second sentence, what is the mistake, guys? Mistake. Likes, no debe llevar ese. Mm-hmm. Without S. Ah, without S. Sí. The third one. Pueden ir explicando yes. Por qué, para irle ayudando a los compañeros, ¿por qué no lleva S? ¿Por qué es el error la S ahí? Because in the first person. Ajá, la S se agrega cuando es. Third person. Persona. Persona. Oración afirmativa, tercera persona singular, y no es este el caso, ¿verdad? Ok. Simple present. Simple. Muy bien, ajá. Pueden ir explicando para que a los compañeros que aún no les queda muy claro, pues vayan agarrando mejor la idea. Uh-huh. Continue. La tercera, el auxiliar do, solo es para they, we, you, they. Ajá. Y ahí tiene que ser como tercera persona, debe ser does. But it's not an auxiliar, it's a verb. And it's a does because it's two person. Yeah, I think in this sentence, it's a verb. It's not an auxiliar. Ahí está haciendo la cuestión de auxiliar. Ahí está. Ajá, ahí, o sea, aquí ajá, es, tiene que ser das porque es tercera persona. Ajá, exacto. Uh-huh. She does her homework on the service bus. Ajá. La cuarta de finish. No. Ahí es un presente simple. The feel finished. No tiene que llevar la letra S. Porque no es tercera persona. Yo me quedé en la tres, perdón. ¿Por qué? ¿En dónde está el error en la tercera? Porque estamos trabajando con el do y con el das, el presente simple. Y ahí. Ajá, pero. Aparentemente puede decir. Ahí. Ella hace su tarea en el servicio colectivo, en los buses. Pero ajá. Para decir she, el auxiliar de she es does. O sea, lo mismo que hacer, pero es tercera persona. Ajá. Pero ese do no es verbo, como decía la compañera. Sí, es verbo. Sí, es verbo. Sí, pero para. No siempre. Es un auxiliar, pero en lugar de do se pone does. Ajá, porque es tercera persona. Ajá, exacto. Es tercera persona. She does no me convence, pero. Gracias. Pero ahí está la teacher. La teacher podría ayudarnos por ahí. Todos los verbos cambian, como dijo la teacher. Sí, acuérdense y les voy a explicar algo que yo creo que muchos van a tener esa duda. Aquí, usted tiene razón, do es verbo y también es auxiliar. Pero no es para she, para la tercera persona. Ok, hacer la tarea es un verbo completo. Do homework es un two-part verb, ¿ok? Sí, y el do se va a conjugar en does, porque es tercera persona. Persona. Ajá, entonces es el verbo cambia porque es de los irregulares. Por ejemplo, go en tercera persona cambia a go. Goes. Ajá. Do cambia a does. Does. Uh-huh. Uh-huh. Siendo verbo y también siendo auxiliar. Auxiliar, correcto. Okay. De la cuarta, the film finished at 8. La filmación termina a las 8, pero ahí no hay ningún sujeto. Solo está firmando, es una afirmativa que está firmando, pero que termina a las 8. Es de film.
¿Ah? Ajá, el sujeto no sería el verbo dirigido. Sería el sujeto sería it. Mavi, creo que el error estaría ahí en cómo le han puesto la S, ese finish, porque creo que será finishes. Ajá, tiene que ser finishes. That's correct, finishes. Porque termina en SH y a los que terminan en SH se les agrega una E antes de la S. Finishes. Mm-hmm. Tiene que ser finishes. The film finishes an A. But my friend goes on holiday next week. Perdón. Hola, hola. Perdón que a mí se me descargó el teléfono y no me cargó nunca la pantalla que compartieron, por eso no les he podido ayudar. Ah, va a tener problemas, no se preocupe. De Fátima, porque tiene apagado su micrófono. No le gusta participar, va, Fátima, cosa seria, va. O sea, no estoy platicando ahorita. O sea, no estoy. Mientras los demás están platicando, cordialmente uno apaga su micrófono para que los demás se escuchen. O sea, evitar interferencia innecesaria, digamos. Es solo eso. No sé si puedo volver a compartir para que el compañero le vuelva. Ok. Sí. Voy a dejar y voy a volver. Entonces, ahora sí. Ok. Listo. Vamos en la número 6. En la 4. En la 4, ajá, en la 5. Ahí el error es Gauss porque no está hablando de tercera persona. Porque friends es el plural. Could be, pueden ser ellos. They. ¿Verdad? Está hablando en plural, sí, tendría que ser go sin conjugación de Gauss. Go in holiday text. Siguiente. The carries her little sister to the car in the morning. ¿Cuál es el error ahí? En el verbo. Tiene que ser carries. Carries. ¿Verdad? Yes. Tiene que llevar solo la S. Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Ahí se le eliminaría la S, ¿verdad? ¿A cuál? ¿A carry? Lo que pasa es que la I se cambiaría por... Se cambiaría por IES. La I griega se cambiaría por I latina. IES, ajá. Exacto, Fátima. Así sería. ¿Por qué? Porque antes de la I griega hay una consonante. Una consonante. Uh-huh. Vaya. Si gustan, por ejemplo, doña Estela nos puede resolver la siguiente. Después, Caleb puede resolver donde dice will play in the garden at break. Y así. Para que todos participemos. Ok. The Pokemon acts. Acts in a lot of feeling. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer con el verbo? Agregar la S. Exacto, muy bien. Solo agregar la S. Nicole Kidman, acts. Acts. Mm-hmm. Very good, excellent. ¿Quién ahora iba con la siguiente? Caleb. Yo, we play in the garden at break. Es correcto. Quiero ver. Nosotros jugamos en el jardín. En el recreo. En el recreo. Ay, ¿quién le toca? Miss Fátima, le toca la última. Perdón, ¿esa estaba correcta así? Sí. No, ¿respuesta no, definitiva? No. Él dice que no. No. Él dijo we play, o escuché mal yo.
No, así dijo, pero este, is, sí. Is without S. Lo que está escrito sí está equivocado porque le tiene que quitar la S. Sí, sí, pero dijo we play, no dijo we play. Ah, oh, ok. Ajá. Good. Ajá. Sí. Vaya, ahora Miss Fátima con la última. Ah, ok. Is our teacher talks very clearly. Talks. With S, the letter S. Perfect. Well done. So you did an excellent job. Thank you, teacher. Thank you. No veo que les haya sido muy difícil, pero ¿cómo lo sintieron? So-so. So-so. Difícil y fácil de las dos cosas. Confused, maybe. Something. What is the translate of carries? Carries es llevar. Quiero ver. Llevar o cargar algo. Ajá, llevar. A su hermanita. Ajá, carries. Entonces la lleva cargada o chineada, digamos. Okay. Es, viene del verbo cargar, cargar o llevar algo cargado. That is carry. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Gracias, compañero. Okay, I think all are here again. Let's see. We're going to check the exercise. In the first one, ya la habíamos hecho, ¿verdad? Yes. He likes basketball. And then in the second, ¿cuál era el error? Ese. La E. El verbo. Like. La E o la letra E. S. La S. Yes. Ah, sí, la S, perdón. So in this case, we don't need the letter S. Aquí no la necesitamos porque es primera. Primera persona, así es. Exacto. No estamos hablando en tercera, estamos hablando en primera. So we don't need the S. Now, Esta. I have a question. Mm-hmm. I have a question too. About likes eating pizza. I know si eating kumain ing. Sustituye al tú. Porque si no tuviera el ing, tal vez diría I like to eat pizza. Entonces quiero saber si el ing sustituye al tú. That is correct. Muy buena pregunta, Lisette. Veo que tienen bastantes cositas por ahí guardadas que ya las saben, pero hay como ciertas dudas porque se dejó de practicar, etc. Yes. En el tiempo presente simple, no podemos juntar dos verbos en una misma oración. Hay otros tiempos que sí, pero en presente simple no. Especialmente cuando utilizamos verbos para expresar emociones, tienden a juntarse dos. Por ejemplo, con el like, eat, ¿verdad? Esa era la oración, que le gusta comer pizza. Pero aquí entonces decía gustar comer. Entonces, para no hacer eso, so I say I like. Puedo eating. Hacerlo como la oración, eating pizza. O puedo utilizar, como dijo la compañera, I like to eat pizza. Cuando vean ing, no toda la vida es continuo. Que decimos comiendo, jugando, no, no siempre el ing es continuo. En este caso, con los verbos que expresamos gusto o emociones, simplemente está obedeciendo a la regla que me dice que no puedo juntar dos verbos en el mismo tiempo presente.
porque entonces sonaría como cavernícola, ¿verdad? Entonces, por eso el segundo verbo, que en este caso es it, tomaría la forma ing y no se traduciría como comiendo. O puedo hacer otra cosa, la que dijo la compañera, utilizar un infinitivo. ¿Cómo se forman los infinitivos? Se le agrega to antes del otro verbo. I like to eat pizza. Puedo hacerlo de cualquier forma. Puedo hacerlo con ing o con el to. Como dijo la compañera en el ejercicio, le estamos sustituyendo ese to con el ing, con esto. So I can say, puedo decir I like eating pizza o I like to eat pizza. De cualquiera de las dos formas. ¿Qué otros verbos podemos utilizar? Lo contrario de like podría ser hate. ¿Ok? Algo que yo odio hacer, veamos. I hate. Wake up in the morning. ¿Mm? Wake up in the morning. I hate, ajá. Waking up in the morning. Yes. I hate waking up in the morning. ¿De qué otra forma lo podría decir? To wake up. Ajá, to wake up. Y luego continúo. In the morning. Uh-huh. I hate waking up in the morning. O puedo decir, I hate to wake up in the morning. Ya hablamos de like, hate. Otro verbo que nos ayuda a expresar emoción es enjoy. Enjoy. ¿Qué es enjoy? Disfrutar. Disfrutar. I enjoy. Digamos, yo disfruto asar carne con mis amigos. Ajá. Grill es asar o parrillar. I enjoy grilling meat with my friends. Vamos a volver a los del clúster, así como está esto. I enjoy to grill meat with my friends. Ok. Entonces, con estos verbos es bien frecuente que se nos junten dos en el cuando estamos expresando emociones, sentimientos, gustos en presente simple. Y la regla dice que en presente simple no puedo tener dos verbos en presente simple. Entonces, tengo que hacer ese cambio en el segundo verbo. Uh-huh. Y no se traduce de otra forma más que, y es lo mismo, yo disfruto parrillar carne con mis amigos. Ambas formas son lo mismo, solo que puedo usar either this one, con ing, o haciendo el segundo verbo en infinitivo, by uh-huh. adding the two. Otra cosa que les quería explicar, que no estaba en el chart, es que también hay verbos irregulares. ¿Saben cuáles son los irregulares o a qué nos referimos con verbos irregulares? Los que se escriben totalmente diferente. Ajá, ellos no siguen una regla. No los puedo incluir en ninguna regla porque ellos cambian dramáticamente su estructura. En el caso de go, ¿qué significa go? Ir. Él cambia a goes. Go. Y lo mismo pasa con do. Cambia a does para tercera persona, ¿verdad? Estamos hablando siempre de los cambios para tercera persona. ¿Cómo cambia have para tercera persona? Has. Cambia a has. Entonces no entra en ninguna de las reglas que estaban en el cuadrito, por eso se llaman irregulares, no los puedo meter en ninguna de esas,
No había ninguna que dijera si el verbo termina en O, póngale ES, no. O si termina en E, no, cámbiele la E por no, no entra, no entran en ninguna de esas. Esos son los más comunes. Entonces, sí, otra cosa que nos ponen duda es que do es verbo también, además de ser auxiliar. Tiene las dos funciones. Entonces, puede que lo vean, depende del uso que usted le va a dar. Por ejemplo, si yo digo que yo hago mi tarea, do my homework, ahí está funcionando como verbo. Puedo decir, I do my homework, por cierto, la plataforma. Tienen que ponerse al día. Every day. Ay, ya no veo estas letras. I do more. My. Sí, ahorita le di gracias. I do my homework every day. Ahora, si yo la quiero hacer negativa, acuérdense que toda oración lleva sujeto, verbo y complemento. I do my homework every day. ¿Recuerdan cómo hacíamos la oración negativa? Switch. ¿Qué tengo que agregar? Cambiar el auxiliar y después el... Pongo el verbo. I don't do or I don't do my homework every day. Ajá. Entonces si dirán, ay, pero... Alguien podría decir, no, pero ya está aquí. ¿Por qué se está repitiendo? No. Teacher, una consulta. Por lo que les decía. Dígame, Levin. No sería, para no, que no se viera tan así, tiene forma. I don't make. Porque no. está construyendo la tarea, o es construir y hacer con las manos. Ya vamos a ver la diferencia de do y make. Ambos son hacer, pero no en todos los casos se utiliza. Make es algo más como más de construir, hacer algo físico, como usted dijo. Okay. Igual que hacer ejercicios, no puedo decir I make exercise. Pues no lo estoy haciendo. No es físico, no es algo que he construido, entonces por eso se usa do. Y esa es la diferencia con do y make. Ambos significan hacer, pero muy bien, buena pregunta, Levi. Ok, entonces volviendo al tema, era don't do, no se está repitiendo, sino que aquí es auxiliar. ¿Qué me está indicando? Me está indicando dos cosas, que es negativo. ¿Y qué es? Presente simple. Primera persona. Ajá. Entonces estoy en tiempo presente, en primera persona y en negativo. Aquí no significa nada, solo es un auxiliar. No tiene significado ni traducción. Y aquí es verbo, hacer. I don't do my homework every day. Entonces, es de tener en mente que el do lo puede utilizar en ambas formas, dependiendo de lo que quiera expresar. Lo puede utilizar como verbo, pero hay que recordar que también es auxiliar. Entonces, a veces ahí entramos confusión y decimos, no, porque se está repitiendo, o etcétera, ¿verdad? Y recordar también que como verbo cae en la categoría irregular. Esto, espero que hayan solventado un poco las dudas que tenían con eso, porque al menos en el grupo que estuve hubo un poquito de duda con el do, porque no estaba en el cartelito de las reglas, por lo mismo que es irregular y no entraba en ninguna de esas reglas. No sé si tienen preguntas hasta acá. No questions. Okay, you're welcome. Y no se preocupen, yo sé que es muchísima información, pero la vamos a ir repitiendo y la vamos a ir practicando y así pues un día se nos van a aclarar esas dudas. Lo importante es que lo vayamos practicando y ejercitando para que no vayamos a llegar más allá con esas dudas, vea. Me compro un disco duro, si me quema el mío, Tichi.
Bastante se le ha quedado, bastante se acuerda, Levi. Pero sí, es seguir aclarando, ¿verdad? Y practicando. Voy a pasar asistencia, solo voy a chequear porque veo que todos están ahí conectados todavía. No ha habido mayores inconvenientes. Así es que solo me hizo falta Carol Ivette. No sé si ya se conectó, Carol. Oh, no está Carol todavía. Los demás, pues todos están ahí. No tengo a nadie más ausente en el registro de asistencia. So, les agradezco mucho y les recuerdo, por favor, que completen los ejercicios de la plataforma porque tenemos que actualizar notas ahora después de la clase. O sea, mañana a las 8 ya tiene que estar eso actualizado. Hay un par de personas que yo sé que la plataforma está bloqueada y ya está reportado. Lo importante es que está reportado y puede que le llamen, vea. Pero si a mí me dicen, mire, por favor, contacte a fulano o fulana porque no está al día con su plataforma, yo le digo, le recuerdo, esta persona tiene bloqueado y va a tener acceso hasta tal fecha. Ya tengo un par nada más por ahí que tienen ese inconveniente. Los demás creo que sí les ayudó ahora, creo que Oscar estuvo pendiente ayudándoles. Y Luis, si hay alguien más que tenga problemas con la plataforma, por favor, repórtelo, pero ahora se les estuvo apoyando. ¿Hay alguien más que no ha podido accesar o que no le han ayudado todavía? Hable ahora. O calle para siempre. Ajá. No, sí, a mí me ayudaron a abrirle porque no podía, pero sí, ya, ya está. Hizo lo que no hice la tarea 6, ayer se me olvidó, y ahorita lo, pero ahorita lo voy a hacer. Vaya, si pueden adelantarse, recuérdense, el Edwin va adelantado, ustedes también, si se pueden adelantar, háganlo. El mínimo que deben de tener hecho es toda la unidad 1 completa hasta la tarea 5, porque eso ya lo terminamos, ya empezamos la unidad 2, ya deberían de ir caminando con los de la unidad 2. Okay. Sería todo por hoy y me quedo en sección de 1 con Daniel. Que descansen y los veo mañana. Okay. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Night, teacher. Good night. Hello. Good night and hello. Hi, teacher. Hi, Daniel. ¿Cómo va? ¿Cómo sintió el en la clase? Pues interesante, no la hacen tan aburrida y lo mejor es que es bastante comprensible. Entonces, no tiene mucho que ver que sea en línea, porque por lo general las personas como que se quejan cuando dicen, ah, pero es en línea, que así uno no aprende, pero todo está en el maestro, creo yo, como de la clase, al menos yo lo he entendido mucho. Lastimosamente he tenido un pequeño problema con la plataforma, pero ya los compañeros me están ayudando y ya mañana ya espero completar todas las tareas. Sí, muy bien. Y cualquier cosa, Daniel, cualquier cosa, cualquier ejercicio que no le resulte o no esté claro cómo lo va a hacer, también puede preguntar, ya sea al grupo o, bueno, a mí también, yo trato de estarles contestando más que todo a tipo mediodía o en mis recesos, yo estoy un poquito más pendiente del teléfono, pero sí, puede hacerlo, si puede en el grupo, porque cualquiera que esté desocupado le puede ayudar, y si no, pues me puede escribir a mí si tiene algún problema con algún ejercicio, lo importante es como que los complete. Y como le decía, ¿verdad? Si le llegaran a llamar y le preguntaran por qué no registrado avances, les puede explicar lo de la plataforma. Y en caso que me digan a mí, pues también les digo que se le va a habilitar hasta mañana en la tarde. Sería, ¿verdad? Tipo, sí. Despuésito de mediodía, creo. Sí, porque ayer intenté, incluso después de la clase, me quedé trabajando. Y no sé si se fijó en el grupo de WhatsApp, que hace una compañera me ayudó. Y yo tanto intentar, ya tipo casi 11 de la noche, 11 infracción, yo ya me di por vencido que no lo pude y me bloqueó la plataforma.
Entonces ya en la, hoy por la tarde ya me hablaron y me brindaron soporte. Lamentablemente, como está bloqueado, no me pudieron ayudar. Me dijeron que hasta mañana, sería tipo mediodía. Y yo creo que eso me estaba afectando porque mi cuenta no estaba activa también. Por eso no me podía conectar puntual. Pero ahora no tuve ningún problema. Incluso hasta antes de las 8 me conecté bien, bien tranquilo. Yo creo que tenía problemas con eso. Era de la cuenta que no estaba activa. Uh-huh. El usuario quizás le estaba dando problemas para conectarse también, ese bloqueo. Pero pues sí, me fijé que estaba temprano. Y pues qué bueno, ojalá que de aquí para allá ya no tenga más problemas de conexión para que al final no le vaya a afectar en la asistencia. Porque como les decía ayer, ¿verdad? Hay un margen, hay un porcentaje que es como perdonable, ¿verdad? Porque dicen, tal vez fueron problemas técnicos, la lluvia, etcétera, pero no es mucho, que es menos del 20%, así que pues ojalá eso no le siga afectando. Y de los ejercicios que hemos desarrollado hasta ahorita, Daniel, ¿cuáles siente usted que le ayuda más? ¿Le ayuda más estos así de escritura? ¿Siente que agarra más la con los de diálogo, viendo cómo se usa? Mañana vamos a hacer conversación, entonces ya usted cuando vea un verbo con S se va a acordar por qué está esa S ahí. Sí, no, pues... No siento que ninguno se me dificulte, así como decir, más el hablado, más el escrito, sino que medida voy viendo, entonces trato de absorber lo más que pueda, pero hasta el momento no hay ninguno que me diga, que se me cuesta, ¿va? Pero sí es entretenido y es fácil, lo mejor que es fácil de entender. Qué bueno, me alegro escuchar eso. De los que hacemos de esos ejercicios, ¿siente usted que hay alguno que le guste más, que le entretenga más, sea de escritura o de encontrar errores o de construir sus oraciones, construir preguntas, poner en orden, hacer conversaciones? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues ahorita como soy nuevo, construir oraciones, ver los errores, más que todo así, pero ya cuando es la cuestión de diálogo, sí ya siento que me bota porque... Siento que no manejo ni la pronunciación ni la forma de vocalizar, entonces creo que esa es la debilidad que tengo, pero por lo que más me gusta es construir oraciones y descubrir problemas, como dice usted, las equivocaciones. Uh-huh. ¿Ha descargado alguna vez alguna aplicación en el celular para practicar pronunciación? Fíjese que sí tenía, pero... Para ese entonces lo hice desinteresadamente, solo la descargué y como una semana y como vi que no podía, la desinstalé mejor. Pero era, ¿y cuál era? No me acuerdo, solo me enseñaba palabras diarias. Me iba enseñando una palabra diaria que yo la tenía que ir repitiendo y al siguiente día me daba otra palabra y así iba. Sí, porque hay una de que yo sé que les... Siempre me dicen que les ayuda mucho. Ahí se la escribo. Es esa. Esa tiene ejercicios de pronunciación. Tiene vocabulario. No sé si la puede ver. Ahí la escribí. Sí, ahorita ya la copié. Ya. Ajá. Es bien básica. Y tiene ejercicios de construir oraciones. Y tiene de pronunciación, en el que usted escucha la oración y luego la repite. Eso le va a ayudar bastante. Y no es necesario que esté tanto tiempo. Y póngase una meta de practicarlo 5 minutos al día. 5 minutos, ya sea en su hora de almuerzo, o antes de dormir, o antes de entrar al trabajo. Haga 5 minutos en la aplicacioncita, va a ver que le va a ayudar bastante. Es como gotita, vea, cada gotita que usted va echando en el vasito lo va a ir llenando. Dice que cuando, bueno, más que todo escucho hablar a Levin, es el que más platica, ¿va? Quizás es que tiene más conocimiento. A él lo escucho mencionar unas palabras, pero me acuerdo en esa aplicación porque ahí vi unas palabras, solo que ya no entiendo el significado. Entonces ya a lo mejor me le quedo oyendo. Sí, está como le digo, incluso, bueno, hay personas que están bien avanzadas. El Edwin dice que le gustaría moverse a un nivel mayor,
pero yo no lo recomiendo. Incluso yo no sé si usted estuvo con René en grupo ayer. Sí, me parece. Cuando estuvieron haciendo spelling, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y se acuerda qué dijo René? De entre tantas cosas, se echaron un diálogo ahí que no entendí muy bien. Pero sí dijo que le había costado un poquito el deletreo, y es algo bien básico, y él ya puede bastante. Pero como yo le digo, hay gente que ya sabe bastante, pero no le cae mal estar en el básico, porque hay cositas siempre que reforzar. Entonces, más ahorita que estamos en esto que creo que Levin dijo que estuvo ya en clases, pero por la pandemia y todo eso dejó las clases. Todo ese tiempo que él dejó de practicar fue que le haya afectado y ahorita está reforzando cositas. Entonces, sí, yo les invito a que no se desanimen porque sientan que un compañero puede más o porque participa más. No, todos vamos a ir al mismo nivel. Yo no me puedo adelantar al nivel de Levin, no me puedo adelantar al nivel de este otro niño, René. No puedo, siempre voy a ir al nivel de ustedes. Y pues para ellos me alegra cuando ellos dicen que algo les está ayudando, que están reforzando. Así como dijo ayer René, que se sintió bien con la práctica, le ayudó el spelling. Y René puede bastante. Sin embargo, ellos siempre refuerzan cositas con ustedes. Pero así creo que René se equivocó también en unas dos. Sí, por lo que le digo, parece cosita de niños estar deletreando. Pero ya a la hora de no hacerlo en cancioncita, como en parvular, el A, B, C, D, E, F, que ahí es otro pisto, como dicen. Entonces, sí, hay cositas que, como le digo, aunque ellos estén más avanzaditos, pero estar en este nivel, no les cae mal, porque siempre hay algo que reforzar. Porque si hay algo que se ha dejado de practicar, hay algo que se ha olvidado, y no es nuestra lengua materna. Entonces hay que mantenerse practicando, si no se olvida. Porque también antes me metía como en tutoriales en YouTube, pero me confundían porque para hacer algunas pronunciaciones decían que desde el fondo de la garganta y son cosas bien complejas que me ponían a hablar, entonces como que la pronunciación y la escritura son diferentes, pa. Sí, fíjense que con esto yo no les recomiendo que vean tutoriales o cosas de pronunciación porque empiezan que el sonido del schwa, que no sé qué, y con signos gramaticales, fonéticos, entonces uno se confunde un montón. Realmente uno aprende ¿cómo ustedes aprendieron a hablar español? ¿Cómo nosotros aprendimos a hablar español? No fue diciendo, este símbolo fonético suena así y se pronuncia desde el fondo. No, solo escuchábamos a nuestros papás o a las personas que nos rodeaban, escuchábamos y lo imitábamos. Escucha, imita, repite, imitando lo mismo como lo escuchó, así lo imita, vea. Y así es como uno aprende. Solo escuche cómo se pronuncia y repítalo. Por eso le digo, esa aplicación le ha ayudado a mucha gente y siempre me hablan bien de ella. Vamos a ver mañana, a ver cómo nos resulta. Sí, es bien básico, tiene esos ejercicios de pronunciación. Entonces, como le digo, ¿verdad? Uno lo que la pronunciación es más escuchar y repetir tratando de imitar lo que escuchamos. Así como lo escuchó, así inténtelo. Y no se logra la primera vez. Tiene que darle repetirlo, porque no se logra la primera, es bien difícil. Hay gente que sí tiene la habilidad, hay gente que es buenísima con la pronunciación, pero en la gramática le cuesta. Hay gente que es buenísima en la gramática y en la pronunciación le cuesta. Hay gente que son buenísimas en listening, pero les cuesta hablarlo. Sí entienden todo, pero no lo hablan. Entonces, hay habilidades diferentes en cada quien. Es de ver a uno qué es lo que le funciona. Igual como le digo, pruebe. Usted ya probó que los tutoriales de pronunciación no le sirven.
pruebe con una aplicacioncita y pruebe solo repetir así sin que le expliquen desde el fondo de la garganta con la boca del estómago pronunciar no. Como salga. Ajá, entonces trate de otras maneras y así va a encontrar la que a usted le funciona. Eso sería lo que le puedo recomendar. Mañana la vamos a descargar a ver si la uh-huh. si funciona. Igual, yo sé que usted es más de observar, casi no pregunta o participa, pero si no quiere hacer la pregunta, por lo mismo de que yo entiendo que a veces ustedes sienten que no, es que aquí la mayoría está bien y yo voy bien atrás y me da pena, se van a reír de lo que yo pregunto. Entonces, haga una cosa, donde dice el chat, vea la burbujita del mensaje. Ahí donde dice to, no sé si lo tiene en español, le va a aparecer para. Y dice todos o everyone, ¿verdad? Ajá. Hágale clic ahí donde dice everyone. Ahorita solo le voy a aparecer yo. ¿Cómo aparece? Inglés corporativo. Ajá. Si usted selecciona inglés corporativo, si usted da clic sobre inglés corporativo, se pone private, privado. Ya vio, se le puso private, ¿vea? Sí. Entonces solo voy a leerlo yo. Si usted tiene alguna pregunta y no la quiere hacer porque le da pena, hágalo así, póngalo en privado para que no lo vean los demás. Y ya yo no digo, ah, Daniel, no, porque yo entiendo que si me escribió en privado porque no quiere que los demás. Entonces yo simplemente contesto la pregunta y no digo quién la hizo. Uh-huh. Así la que... Ve. No, nadie ve. Cuando usted selecciona específicamente a alguien, no lo ven los demás. Pero si está ahí, como está por default, como everyone o todos, ahí sí todos lo ven. Que es como casi todos solo le dan ahí, vea. Entonces, pero como le digo, porque tal vez no les da pena, no. Se evitan el trabajo de estar seleccionando a mí en este caso. Entonces, pero si usted quiere... lo puede hacer así, para que no se quede nunca con las dudas. No, como bueno, en el grupo hay también bastantes que participan, entonces a veces tengo una duda, pero veo que alguien participó y le preguntó y casualmente era la duda que yo tenía, entonces ahí también como que se autorresponde uno solo. Ah, eso suele pasar también. Pero bueno, ¿algo más que quisiera aportar o pues le dejamos la sesión y nos vemos hasta mañana? Pues no, hasta ahorita voy bien, le voy entendiendo y voy a buscar la aplicación y voy a empezar a trabajar porque tengo mucho que trabajar para aprender. Sí, van empezando, no se dé por vencido. Bueno. Ok, bueno, gracias por quedarse, gracias por su participación y nos vemos mañana entonces. Bueno, feliz noche. Feliz noche, que descanse. Bye.